¿Qué lo que es, mi gente? El bonitillo 04, para que estén claros, ahí fue Guaychipa. chipa. Oye, algo, me encuentro ahora mismo en un barrio psicópata. Le llegaron. Uno de los barrios que está más psicópata, ahora mismo más caliente, que sale la noticia y de todo. Le dije el Gantel, el Gantel, ¿qué es lo que es? me tiro dale para acá, que te voy a bajar para acá y te voy a contar la historia de qué es lo que es. El Gantel también la ha corrido y de todo. Son gente de vieja escuela y, y, y también no andan pariguayando todavía. ¿Qué es lo que es, manito? Ahí, primero tomo. Tú supiste, el Say, el hombre de los poderosos, estamos en la Gutinita, tú sabes, de Arroyando Cristo Rey, en la Gutinita, barrio Fogón, Fogón, donde, donde, se, donde se ha matado pileta de gente en estos días, que no son unos muñequitos, que pelean banda contra banda, estamos aquí en la caña de la Gutinita, tú supiste. Háblame de este barrio, háblame de este barrio. En estos, en estos últimos días se ¿sí ha visto que, que mataron dos en la Gutinita, que matan uno, que una banda le dio a otro, que otro, háblame de eso, ¿qué es lo que pasa en sí? No, como tú comprenderás, esto es un lío que nadie sabe por qué, porque aquí en la gutinita se ha vivido, tú sabes. Eh. Una candela terrible, se pelea a los tigres de, 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 de la segunda con la caña, con la loma, tú sabes. Esto, y este plomo con plomo. Aquí no se ha salvado nadie. Lamentablemente hemos perdido pila, pila de los jóvenes que también tienen su talento, tú sabes. Pero se han perdido porque realmente, tú sabes, cuando uno, cuando uno está en calle uno no tiene gente. Porque yo tampoco cogía consejos, ni me llevaba de gente, ni de, yo no me llevaba de nadie. Porque tengo una idea. Entonces, como, como lo que se vive es, can, es, can, es candelabro en, 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 en estos bloques, dime si le llegaste aquí. Lo que se vive es plomo 24-7. Ahora también personas que somos que somos talentos de barrio, que somos tiguerones también, que hacemos música, que, eh, que hemos estado dispuestos, tú sabes, a lo que sea a lo que sea en un tiempo y que ahora eh, porque por, porque porque uno no quiere, tú sabes, seguir matando gente y tampoco uno morirse en la vuelta, pues estamos haciendo música. Háblame, háblame, háblame de ti. Tú naciste aquí, Claro, yo, no, yo soy oriundo de aquí, de La Gutinida, tú sabes, aunque yo también estoy por todos los bloques, pero somos oriundos de aquí, aquí yo nací, o sea, yo nací en maternidad, me crié aquí, este es mi barrio natal, La Gutinida, tú sabes, estamos ahora mismo en Los Obreros, La Caña, que mucha gente lo, lo, lo ha oído en las diferentes redes sociales, en las noticias, estamos aquí, eh, nosotros somos de aquí adentro, y como siempre, uno tiene que darle lo mejor a su barrio, vinimos a hacer la entrevista con el Bonitillo, tú sabes, a nivel del barrio. ¿Cómo es el día a día tuyo aquí en el barrio? No, mi día a día es un día normal. Eso levantar temprano, a josear, como tú que estás ahí, toda la gente, todo el mundo joseando. Aquí el que no hizo su diligencia perdido, tú supiste. El que no mangó su cuarto porque nadie va a hacer diligencia, tiene que encima de la de otro. O sea, yo no voy a hacer la mía para que vengo jugando a los y que que hace la DL encima de mí, dice que dame tanto. No, no. Cada cual tiene que hacer la DL en la cutinita, en los obreros. Esa es la actitud. Antes yo venía aquí, tú, yo y... A mí me mandan el número tuyo y me dijeron, no, el pana. Era de la calle, de verdad, no sé si todavía tú eres de la calle. Yo quiero que tú me cuentes un poco de tu historia. Estábamos hablando por WhatsApp y tú me dijiste que tú has tenido par de inconvenientes que son un poco difíciles, que no cualquier gente atreve a sobrevivir a eso que tú me dijiste. Yo quiero que tú me cuentes la situación, eh, 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 los lo malos ratos que tú has pasado. Yo quiero que tú me cuentes parte de, de, de tu vida. Bueno tuve la vida de uno, ha sido una vida, tú sabes, eh, candelabro, porque aquí en realidad nosotros comenzamos desde de pequeñito. Aquí lo primero que se hacía era que se vendía sueño, pues ayudando a la gente. ¿Le llegaste? Nosotros, yo, yo iba a una casa cualquiera, apuntar los tiras de aquí y te enseñaba un televisor y te daba una cotorra, buscábamos una caja grande, le poníamos tape y te metíamos un blog, te metíamos metía, metía un blog adentro y cuando te metíamos el blog cuando te metíamos el blog adentro, te, le poníamos tape a la caja para que tenga una idea. Y te vendíamos tu televisor ahí. ¿Entendiste? Te, te, lo que te vendíamos era un blog. Eso, de, de, después atracábamos aquí, dábamos machetazos, dábamos plomazos aquí abajo. Que todo el mundo sabe que, que esto no es una idea. Robamos pileta. Aquí, aquí se robaba pila, porque eso es lo que se hacía. Aquí se, aquí se vive el juego, pero eso en el pasado ya, ya uno salió de ahí. Y ahora lo que está música. Tú robabas pila, tú robabas pila. Se dice que, que hay una clasificación de, de, de ladrones. Eh, eh, ¿Cuál era cuál era, cuál era, era el tipo tuyo? ¿Y el que son ladrones de casa, ladrones de patio, ladrones de banco? ¿Tú yo qué era? Yo soy todo es perito, arquitecto, pues yo me he metido en todas. ¿Entendiste? Yo hacía todo lo que puede ser ser humano para no dejarse morir a nivel de candelabro. ¿Le llegaste? Esa es la actitud. Lo más que tú te llegaste a robar. ¿qué fue? Lo más que me llegaste a robar, 12 millones de pesos, tú sabes, porque eso no es nada. Uno, uno, uno ha hecho, ha hecho piles de juguideros. pero Pero yo comencé aquí, aquí llevándome bicicletita y gorrita que la arrebatábamos ahí, pero eso era antes, cuando estábamos en la calle. Hemos cambiado. ¿Qué tú hiciste con esos dos millones de pesos? ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo que hace el tigre de la calle, eso cuando se van en un huidero. Eh, eh, mejor me faltan a mí. Yo no estaba todo flaco cuando estaba en Lomina, cuando estaba a la orilla del río, flaco, tú estás llevándome el diablo. Pero yo vine al barrio como con 90 libras, ¿verdad, ¿verdad? Yo vine como, como con 90 libras, yo vine al barrio. Vino como cuando me libras libre al barrio, todo flaco, muriendo, tú sabes, me reestructuré y seguí en mi música fundido porque ya lo que hacemos es música, ya somos gente de bien. Con tal de que hemos sido presidente de la Junta Vecina de la gutinita durante nueve años consecutivos, ahora piramos de nuevo y nos roban la Junta, seguramente están a la mano. O sea, o sea, que, que aquí hasta el presidente de la Junta Vecina. Es un ladrón. Eran ladrones. y eso pertenece al pasado. ¿Qué va a hacer, Lo va a dañar, bonitillo. <laughs> no, porque eso es lo que tú me estás dejando, de, 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 tú, me, tú, tú me estás dejando, sabes eso. Yo estoy mandando que lo que eso fue, eso son vidas pasadas. Todo el mundo tendría hecho un cambio. Ahora yo cambié y, co, y, 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 y como, como ente del asunto, estamos demostrando que tenemos talento y que también la persona que puede. Tienen un derecho a cambiar. Todos los jóvenes, al igual que los que son mayores y, andan, y, y están delinquiendo, tienen derecho a cambiar y a ser diferente. Pueden hacer cualquier otra carrera, aunque no sea música o música, pero si usted se dedica a estar delinquiendo, su vida va mal. Ahora, ¿qué yo hice? Yo cambié para bien de mi, de, de mi barrio y para bien de mi persona. Yo quiero que tú me digas algo, pero cuando yo, cuando yo te diga que me lo digas tú me lo tienes que decir un poco al paso, porque está como acelerado. Yo quiero que tú. Es el kit de la butinita, los obreros, el aquí, es el, de, aquí de, abajo, es el de este barrio. Esto, eh, eh, esto, esto no es no, no unos, unos, unos muñequitos. Esto aquí, tú sabes, eh, eh, aquí lo aplican, ¿eh? Aquí se le aplica al, al que la aplica. Aquí no se nos han a que muñequito. No, bulto, no, bulto. Tú me estás explicando a mí que, que, que te metí en una lavadora. Yo quiero que tú le hagas esa historia al público, ya que tú me lo dijiste a mí, pero el público quiere saber qué fue lo que pasó en sí. Eh, Desde el comienzo, ¿cómo pasó todo? La gente de la comunidad tan claro que aquí sonó. Que me habían matado pileta de veces. ¿Sí o no, mi gente? ¿Sí o no? Me decían que yo me había muerto pileta de veces y me habían matado. ¿Qué pasa? Que cuando Dios te tiene lo tuyo y lo mío es la música, porque hasta la vista de hoy estamos haciendo música, andamos por todos los bloques, por todos los lados, donde quiera que hay problemas, donde quiera que hay cruces, y nadie inventa con uno porque a uno le dan su banda. No porque uno sea león, porque ya los leones no existen, sino porque a uno lo chancean. A mí se puede hablar así porque uno es paraguayo. Dime si le llegaste. Entonces, ¿qué pasa? Un día yo estaba allá en, en, en los reguindados, eh, del la de, de bajo de brisa del este, cerca de la aldea, allá abajo, pa, y me encontré, tú sabes. Me metí en problema con una gente, me monté en, 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 una, en, en, en una vaina, en, en una, ¿cómo llaman? Una canoa, una vaina, una yolita ahí, y me subí en la Y me metí en una lavadora, la grandota, la de, de lavadora 24 libras, una de esas, tú sabes, amarrado heavy. Yo le dije todo a todos los tigres y le dije, miren, déjenme la boca libre, déjenme la boca suelta, porque si me dejas la boca libre, yo luego puedo a a Dios, le llegaste, pero era para soltarme mío. Cuando yo, cuando yo me hundí con tu lavador en el río, con eso dobló para abajo que, yo, que, que le di para abajo, sondísimo son ahí, y abajo hay un lodo terrible. Cuando yo me estaba hundiendo ya que no podía, que no podía más, tú sabes, yo eh, dije, Dios, ¿y qué? Me voy a dejar morir. Y, y, y algo me dijo, eh, tú tienes la boca suelta y me solté con la boca, mano. Y aquí estamos. ¿Cómo te soltaste con la boca? No, yo. soltando los nudos, no, porque ellos cometen un error, me hicieron nudo adelante. Le llega. Y eh, un cachú soltase, tú supiste, entonces yo me solté dije después me solté, de, después me solté de, yo, fui a, yo fui a salir por las 5, por las 7 por ahí. Desde de, 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 de los reguindados. Nadando por la si yo fui a salir así te bajé allá abajo. Bueno, pero ¿por qué fue que te hicieron eso? Porque ya, y que tuviste un problema, o, o dime lo que tú hiciste. No, ¿tú sabes? Porque se armó un problema, los que los tigres siempre meten chisme y vaina. Y se montó un chisme y que yo dije, que yo no dije. Y cuando yo vine a querer que reaccionar, ya estaba puñaleado, te supiste, entonces yo me puse a pelear porque eran demasiado. Cuando, cuando tuve que del coro que había, nada más se montan tres en la yola, oye, que nada más se montan tres en la yola para eh, eh, pa dejarme caer en el río. Por eso son cosas que uno pasa, muñequito, tú sabes. Porque se dice que la, que, que hierba mala nunca muere. tú te consideras que tú no una hierba mala? No, yo no soy una hierba mala. Yo, como yo he sembrado tomate, yo soy la madre de los tomates. Dime si le llegaste. <laughs> sabes? Mira, hablando. Abierto. Miro, tengo los ojos abiertos. Tú me dijiste que mirara. Yo estoy mirando tengo los ojos abiertos. Dame. ¿Eso código esos códigos. No, esos son códigos de uno de aquí abajo, de la comunidad. Tú sabes, porque aquí. aquí son, eh, so, eh, como, te, como te dije, no son unos muñequitos. Aquí, se, aquí se, se aplica real. Aquí se aplica real. No son unos muñequitos. A los presidentes de la Junta de Vecinos, de que le dan un dinero para que ayude. Tú, tú eres de los que ayuda, tú eres de los que te liquida, con los cuartos. Pero ¿a quién yo voy a ayudar si me roban la Junta? Era, en el pasado yo ayudaba a pila de gente, tú sabes. Me la está poniendo heavy, pero estamos aquí para responder. Entonces, ¿sabes qué pasa? Cuando yo era antes Junta de Vecinos aquí abajo. Todo el mundo está claro que yo, yo ayudaba. ¿Cuánto tú te liquidaste de la Junta Vecina, menos? ¿Y cuánto me iba a liquidar si yo, si, 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 si yo me había retirado de la calle? Pero cuando tú estabas en la Junta Vecina. No, vos. ni uno, yo estaba tranquilo, manito, yo, yo me, había, me había acotejado. ¿Cuánto le dan a un presidente de la Junta Vecina? ¿Cuánto es lo que le va al ayuntamiento, le paga a la Junta Vecina? Yo llegué a su diligencia ahí con los políticos. Dicen que hay que 100 mil pesos le dan mensual. 100 mil pesos, sí, pero he escrito en un papel el número para que se cuide. <laughs> Y, y dije que, que tú no viste nadie que de la Junta de Vecinos ni nadie ni nadie que, que ustedes hacen eso por gusto. De que. No, yo no vi nada de la Junta de Vecinos, yo hacía mi diligencia, salía a buscar yo lo mío. Llegaba, llegaste yo ando a los políticos, le pedía, le daba su cotorra, pedía para la comunidad. Y de lo que llegaba, yo le daba a la gente y comía yo porque no me dejaba morir. Ese es el trabajo mío. Tú hacías tu diligencia. Claro, como siempre, yo siempre le he hecho. En el pasado tú llegaste a consumir algún tipo de sustancia. Ay, no, yo nada más toqué fondo cuatro veces fumando. C... Pero sustancia, no. <laughs> Claro, no, porque la gente, uno, uno no puede venir di, 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 a, a pasarle de que paño a la gente, ¿verdad que no? Como yo vine, yo vine con 90 libras, nadie puede decir que yo no estaba en casa, yo fumo a piletas, pero ya no la fumo. Mira, se dice di que, que la nota del... que una nota de que maldita, que una nota que tú agarras en paquete y esa nota lo que te dura son como 10 minutos, es ¿eh? sí, cierto. No, no dura 10, dura 11, porque en lo que tú caminas llegan los dos y estás buscando lo de la otra, le llegaste. Dura 11 minutos. Te explícame esa situación. ¿Cómo, cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú te introduciste a los vicios? Fácil, yo cometí el error de probar. Y lo, prim, lo primero que tú probaste ¿qué fue? Lo primero que yo probé fue yo comenzaba que Yo comenzaba que, que yo, le daba un jalón a un tabaco una vez. ¿Y quién y... Fue que, eh, O sea, espérate. Espero, ¿Quién, ¿Quién te da el primer tabaquito ¿O quién te dice, vamos a fumar? No, tú ves, esas son cosas que no se dicen porque te la chivatear. Pero, pero, tú me dices, no. Tú me dices un amigo mío, una vaina, y eso un que... amigo, ya eso es lo que. Un amigo un amigo. Pero mira que pasa, yo le hinto tanto. Al pueblo dominicano, como al mundo entero, porque tú sabes que el bonitillo internacional, ¿eh? Para que tengan una idea. ¿Qué pasa, manito? Yo le insto, tanto a los jóvenes como, como, como a las personas, a no consumir ningún tipo de droga, ya que la droga, tú, tú la consumes y ellas te consumen a ti, o sea, son un lío. Por eso yo tuve que quitarme, porque ya me estaba muriendo de flaco, le llegaste, pero yo también insto a los demás a no, entrar en, a no entrar en esa vuelta, a no entrar en esa, ¿por qué? porque si ustedes. Si usted comete ese rol, usted está consumiendo droga o alcoholismo, usted puede perder, se pierde, se pierde como persona. Yo no quiero que realmente nadie consuma droga por parte mía. Yo aconsejo a la gente que no use droga. ¿Pero qué fue lo que te llevó a eso? Eso es lo que yo no, quiero hacer. Eso saber. me llevó, tú sabes, una depro, el tigreaje, la olla, que tú sabes que esto, esto es un barrio, como yo te dije a ti, eh. eh este es un barrio calientísimo y como uno siempre hace coro, todavía hay piles menores que se están perdiendo. Y uno lo que hace es aconsejarlo ahora que ya uno pra eh, dio el giro de, 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 de 85 grados. Esa es la vuelta. Eh, eh, ¿Qué tiempo pasó de que tú consumas, por ejemplo, tú a tú a consumir? ¿En qué tiempo fue eso más o menos? Bueno, como a los tres años, cuatro años yo, 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 yo fui mayoritario. Tú, tú, tú le diste rápido fuera. La... no dure pila porque hay gente que duran hasta dos meses y, y desde que fuma está fumando. Lo que pasa es que esas son cosas que, que no se deben hacer y que instamos a la sociedad dominicana, a los jóvenes dominicanos, a no usar drogas. Atención a la lista. Yo fui un adicto y ya no uso drogas. No ni café para que tenga una idea, yo lo que hago en música. ¿Cómo, ¿Cómo tú sobrepasaste esa etapa de dejar los vicios y la vaina? Rogándole a Dios llorando pili pagando pile de trabajo, tú sabes, porque la gente acero sea uno. Entonces yo no quiero ver que a ningún joven, ni ninguna gente de mi comunidad, de la gutinita, de los Boreros, tú sabes, la primera, la segunda, de la loma, yo no quisiera que me lo ¿ves ¿Ve es lo que es? Entonces, yo lo que, lo que yo quiero es que tanto, tanto los jóvenes de aquí como los jóvenes dominicanos no usen porque en realidad es una vida desastrosa. Yo le aconsejo que se mantengan lo más alejado posible del tigueraje, de, 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 de delinquir y de las... Tiene hijos, loco. Claro, yo tengo hijos. ¿Cuántos? No, no, no mucho, No puede hacer nueve, pero estamos en camino de hacer lo, lo que faltan. Tiene nueve hijos. Y de esos nueve hijos, van todos por el camino como es. No, hay uno que cogió la calle, pero tú sabes que siempre hay que darle su banda a los muchachos para que vi, vi, vivan su movie, para que después que otros piensen se aconsejen a sí mismos. Porque tú. ¿Tú, tú no le dices, tú no le dices, mira, mira la calle esto, tú no le das consejo, ya que sí, te Pero claro, mi hermano, lo primero que uno hace es aconsejar a sus sí, hijos, aconsejar a los jóvenes de la comunidad. Pero si aconsejo yo a los otros, si aconsejo a, a los jóvenes dominicanos, imagínate a mis hijos, Manito, ¿qué va a hacer? Lo va a dañar, unitillo. ¿Qué él te dice? ¿Qué él te dice? Cuando tú le das consejo. Que sí, que se va a llevar, pero ¿quién se lleva que, que, dando en tigeraje? El eh, tú eso no te puedo decir porque yo, y, ni Chivato yo sé yo yo, yo delatar a mi hijo, aunque lo hicieron o no lo hicieran, no te puedo decir ahí. Dale no, porque no, porque una cosa tú consumí, otra cosa, tú me entiendes, eso no corre. Claro, una cosa yo consumí, otra cosa que yo no consumo, otra cosa que yo no sé si él consume porque yo nunca estoy averiguando. Perfecto. Ya. Entonces, háblame, aparte, aparte de, de, de todo, la delincuencia, la vaina, el pasado tuyo y de todo. Tú me dijiste que tú eras como artista. Como artista, no, yo soy artista urbano. Yo no, no cree, no crees, no crees tú que tú tienes. Como muchos mucho años para tú se dedicar al no, título. Porque tú no puedes quitarte por talento y el que la tiene, la tiene, el que no. sea, yo se la lleno nadie se la quita. Míralo ahí, estamos viendo feos en pila de redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Spotify, en Instagram y en Facebook. El site, el hombre de los pororos RD. No es no no que se bulla. ¿Por qué te dicen el hombre de los pororos? Ah, porque yo soy el rey de los pororos. Porque tú sabes, uno apororea a cualquiera. ¿Qué es eso pororó, ¿qué es? No, los pororos, tú sabes, los pororos realmente. Son hijos de Dios, ellos tienen luz propia, por ende, le da la facultad de tener dominio propio. El dominio propio, claro. ¿Tú, tú en algún momento has pensado servirle a Dios, claro. El que no le sirve a Dios, la tú sabes que uno busca de Dios. Además, tú sabes que el que hace música tiene que estar rogándole a Dios, porque okay. si usted no habla con Dios, si usted no le ora a Dios para que Dios lo ayude, ¿quién lo va a ayudar? El diablo, el diablo no ayuda, el que ayude a Dios, el diablo es enemigo de, 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 del hombre y le quiere quitar la vida a todo el mundo, Gantel. Te seguía diciendo El Sai, El hombre no, de los pororos El sai El sai El hombre de los pororó Dale al final Tú tienes que Al final tú tienes que Hacer lo que yo diga Porque si no yo edito no, pero claro, yo, Porque sabes Que tú no eres lo bonitillo <laughs> mira Háblame de la música Claro que Yo creo que tú me cantes Un pedazo de la música y De la que yo estaba escuchando Que me gusta pila la que yo estaba escuchando yo te dije Diablo esa música está dura Y de todo Cántame un pedazo de esa música eh, Mándame los party Para de ti Mándame los party Para ti. Mándame los pantis para acordarme de ti, para acordarme de ti, para acordarme de ti. Mándame los para pa acordarme de ti, mándamelo los pantis para acordarme de ti. Tú me mandas, mandarme me tira por WhatsApp. Tus amigas dicen que te enamoras. Nada más me miras y te pones a llorar. Te pasa la mano y te sientes mojada. Quieres salchichas, salami y demás. Me abre la pierna si voy a pasar. No me acuerdo, no sé quién será. Si me manda la tanga, me puede ayudar. Para yo acordarme, mándame los panty, Si son bacanos, tú pases mi chanti. Mándame los panty para acordarme de ti. Claro que. Okay. No gusto, no gusto. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. La aprendió. Préstame tu boca porque acá, porque acá. préstame tu boca porque acá, porque acá. Prétame tu boca porque acá, porque acá, porque acá. Me comí una vaina y me dio un dolor. No tengo letrina o hielo, mi amor. Venga, abre la boca y no le pares a nada, Yo sé que tú vuelves y te va a gustar. Tú vas a mi baño será mi tesoro. Yo te quiero pila tu oramino d'oro. Andarás conmigo y serás testigo de lo que yo cago como pan, amigo. Solo yo te pido que me haga un favor. Que tenga papeles y algo de olor. El espejo limpio para yo, mírame. Cuando esté cagando que nadie me llame. Préstame tu boca porque caga, porque acá. Préstame tu boca porque caga, porque cagá. Préstame tu boca porque acá, porque cagá, porque cagá, porque cagá, porque cagá, porque, 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 porque acá. Soy un papel, soy... Ay, oye, Eso se puede pegar, eh, eso que, claro. Se puede pegar, eso está duro, eso está duro. Claro, claro. Elsaya, ¿qué te dice? El SAI, el hombre de los pororo, tú sabes, poniéndole la ionósfera. ¿Tú sabes lo que significa la ionófera? No, okay. ¿qué es? estratosfera topófera, más para arriba, más para allá. La ionósfera se llama. <risa> <risa> Dante, yo quiero que tú de las redes ahí, la vaina y, 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 y tire otro verso para que la gente le llegue al flow tuyo. Y si tú quieres decirle algo, un mensaje a la comunidad también. Ya que tú estás pirando a ser presidente de la Junta vecino, dile no, a la no, gente. Yo, yo, y eso pasó. Yo lo que estoy haciendo es altitaje. ¡Música! ¿Y cuándo empezaste a robar de nuevo? ¿Eh? Claro, oh. Arroba. Yo me voy a robar el cariño y el corazón de los seguidores. Tú no robas, tú no robas. Oye algo. Tú no robas, pero si tú ves algo más parqueado. Fu, se fue. Es que no, que yo lo que te digo. No, vino... no, mire para allá, no mira para allá. Ahora, si yo hay una chapa ma, mal parqueada yo me la llevo. Es, es lo único que yo puedo robar, una chapa. Tú supiste, porque uno no anda de hay gente. ¿Quién anda de muñequito? No, que hacemos música, estamos fundidos en música. Da tus redes y, 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 y dale un consejo a los menores que están en diligencia. Okay, las, redes, las, redes sa... las redes sociales son el SAI, el hombre de los pororos. Tú supiste poniéndole la ionófera. El SAI, una vaina de Zacatán. Vamos a montar, mambo, que yo canto todos los géneros, esa es otra, hablamos ese idioma wey, no somos unos muñequitos, soy un papel, 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 yo soy un papel, 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 yo soy un papel, trátame suave, me puedo romper. Te la roban, te la roban de las redes ahí para que te sigan. El SAI, el hombre de los Pororó, los pororó RD. Ya ustedes saben, mi gente, el bonitillo 04, para que estén claros, hablamos un par de comerciales que los delincuentes están en huelga.